Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de último minuto: mira cómo Gonzalo y Alexis Medina se robaban todo el dinero del país. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Gonzalo Castillo y Alexis Medina realizaban facturación falsa en despacho de cemento asfáltico en el MOC, según Ministerio Público. Uno de los exfuncionarios de la pasada gestión que figura en el expediente acusatorio del Ministerio Público corresponde al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo Terrero, en la cual a través del MOC se realizaba una facturación falsa con respecto al despacho de cemento asfáltico, AC-30. De acuerdo al expediente del MP, Gonzalo Castillo realizaba una comunicación denominada Orden de Despacho, la cual contenía un número de orden con la indicación del contratista a quien se le debía despachar el cemento asfáltico, AC-30, y la cantidad de galones de AC-30 que el proveedor estaba autorizado a despachar al contratista autorizado. El documento acusatorio especifica que el contratista autorizado solicitaba al proveedor General Supply Corporation SRL, mediante comunicación denominada Orden de Retiro, el despacho del cemento asfáltico AC-30, con indicación del número de la orden que había sido autorizado por el Ministerio de Obras Públicas, los datos del camión, ficha y placa, y los datos del chofer y la cantidad de galones a retirar, así como la planta de asfalto de destino del AC-30. Asimismo, señala que el proveedor General Supply Corporation SRL debía realizar un conduce con un número de identificación, los datos del chofer, número de orden de despacho, placa y ficha del camión, el contratista autorizado y la planta de destino del AC-30 y la cantidad de galones despachados, así como la temperatura que según los contratos debía ser a 275°F. El proveedor debía emitir un reporte diario al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con la cantidad de AC-30 despachado y la orden de autorización de despacho. Cada dos semanas el proveedor debía remitir las facturas al Ministerio, sustentado en los conduces y las órdenes de despacho, dice el MP. El expediente precisa, además, que en esta facturación falsa intervenía el principal cabecilla de la operación Antipulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, quien, aunque no figuraba en la composición accionaria de General Supply Corporation SRL, tenía el control operativo de la empresa. El expediente precisa, además, que en esta facturación falsa intervenía el principal cabecilla de la operación Antipulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, quien, aunque no figuraba en la composición accionaria de General Supply Corporation SRL, tenía el control operativo de la empresa. Todos los pagos y gastos operativos eran autorizados por este a través del acusado Bacal Bernabé Méndez Pineda, quien colocaba en el formulario denominado Solicitud de Pago, autorizado por HAMS, marcado con un sello con las iniciales del acusado Juan Alexis Medina Sánchez, HAMS, el cual era utilizado en la mayoría de los documentos que éste autorizaba, indica el documento. En cuatro años Alexis Medina recibió más de 2.360 millones de Salud Pública, Hacienda y otras entidades a través de una sola empresa. Según consta en el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público sobre el caso Antipulpo, el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, recibió entre los años 2013 y 2017, a través de la empresa General Medical Solution AM, un total de 2.369.715.318.7. Según el documento, este pago fue desembolsado en 10 libramientos por el monto de 236.971.531.87 desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, CFA, Ministerio de Hacienda, Deuda Pública, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. En la página 53 del expediente, compuesto por 3.445 hojas,
detalla que la empresa General Medical Solution AM, SRL, fue constituida el 20 de diciembre de 2004, pero fue hasta 2013 cuando Medina se volvió socio de la misma tras adquirir las acciones de su cuñado, Edgar Mejía Batten, y otros socios fundadores. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, la sociedad quedó a nombre de Alfranco International Holding Dominicana, SRL, César Ezequiel Félix Cordero y Juan Alexis Medina Sánchez, pero actualmente la integran Julián Esteban Ciuril Suazo y el fenecido Malto Gutiérrez Remigio, este último ocupando el cargo de gerente de la empresa. Sin embargo, en el punto 2 de febrero del 23 de la misma página, la Procuraduría indica que obtuvo documentos en los que el único propietario de la empresa es Alexis Medina. El Ministerio Público obtuvo mediante allanamiento los contraescritos del 15 de marzo de 2016, en los cuales ambos asociados reconocen de manera formal, expresa e irrevocable que el único propietario de la referida sociedad comercial es el señor Juan Alexis Medina Sánchez, que ellos le sirven como representantes ante dicha sociedad con todos los trámites y procesos que sean necesarios para la administración. Entre otras estipulaciones, los prestanombres reconocen no tener derecho alguno sobre la referida sociedad, señala el expediente. Asimismo indica que las iniciales AM al final del nombre comercial de la empresa corresponden al nombre de Alexis Medina y se encuentra registrado en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, recabó documentos fechados del 29 de febrero de 2016, donde los socios de General Medical Solution AM, SRL, dan constancia de la renuncia de los socios y aprueban la transferencia de las cuotas sociales a favor del acusado Juan Alexis Medina Sánchez y su hermana, Yadixa Evelyn Medina Sánchez.